Piojo Herrera no ve ídolos en el Tri. Miguel Herrera no ve ídolos en la actual selección mexicana. El Piojo consideró que por ahora no hay ningún jugador de la plantilla actual que goce de esa etiqueta, pues el último en ser ídolo fue Rafael Márquez, quien se retiró tras el Mundial de Rusia 2018. Hoy, sinceramente, no veo un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc. No hay. Hay unos muy buenos, de gran capacidad y carisma. Ochoa, Lozano, ojalá llegue, pero de ser ídolos todavía no ha salido un mexicano, reconoció Herrera en entrevista con Mara Patricia Castañeda. Por otro lado, Herrera pidió que se valore la jerarquía de Javier Hernández, al que resaltó por su carrera en Europa y el récord que sostiene con el máximo goleador en la historia del Tri. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.